Te comparto, JJ, que Ana González Márquez, titular del módulo regional de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, nos habla acerca de las denuncias más recurrentes que hay en esta comisión y también nos indica de qué manera podemos presentar una denuncia. Bueno, actualmente sí han aumentado por la información de que hay lugares donde se puede quejar la gente, pero sin embargo aún tenemos una limitancia, la gente no acude por miedo a que le quiten sus servicios de salud, ¿sí? O por miedo a que les puedan hacer algo algún personal de salud. Entonces sí hemos nos hemos mantenido que no han aumentado tanto como debieran. Pero sin embargo seguimos exhortando a la población de que acudan a lugares que están en esas estancias donde pueden acudir y decir lo que está sucediendo sin tener miedo a nada. Lamentablemente, pues siguen siendo las áreas de urgencia, ¿sí? Y las áreas de ginecología. Sí conocemos ese tipo de situaciones, pero sin embargo, volvemos al mismo, la gente no se queja en las estancias donde debería. Entonces, si no se quejan con nosotros, que somos una estancia que podemos ayudar a que los servicios cambien y que tengan una mejor calidad y calidez, no llegan aquí. Entonces, al momento en que no llegan aquí, nosotros no podemos actuar ni ayudar a que mejoren estos servicios. Exactamente, sí, porque sí hay mucha publicación en redes sociales, pero cuando no vienen aquí y no lo hacen verbal y escrito, pues no es una queja que podemos darle un procedimiento y podemos darle una solución o ayudar que mejoren los servicios de salud. Simplemente acudir, hacer una narrativa de hechos. Sí, documentos como su credencial de lector, una copia de su IFE o INE, perdón, y nada más, ¿sí? Simplemente acudir.